La guerra por la independencia fue uno de los procesos más difíciles que los pueblos americanos debieron atravesar a lo largo de su historia. En estos tiempos de la independencia, las batallas también eran sumamente cruentas. Parece exagerado, pero puede ser como una gran guerra civil en el mundo hispanoamericano. Ganar las guerras es la parte fácil, ganar la paz es la parte complicada. Entre quienes dedicaron los esfuerzos de su vida a cumplir ese sueño de libertad y soberanía, la figura del general San Martín ocupa un sitio de privilegio. San Martín no libró muchas batallas, pero fueron decisivas las que libró. Fue un hombre en guerra desde chico. Sacrificó honores, fortuna, familia, salud. La campaña que desarrolló para lograr la emancipación de los territorios de Argentina, Chile y Perú fue una empresa que combinó un alto grado de estrategia militar y política. El cruce de los Andes fue la primera gran batalla de la campaña libertadora de Chile. San Martín es el de Chacabuco, el de Maipú. Por primera vez escuchan un clarín y una carga de caballería tremenda. Fue una batalla, una victoria completa. Conocer los motivos y consecuencias de aquella gesta histórica es una forma de mantener vivo su legado en nuestra memoria y nuestra identidad. Sin educación, afirmaba San Martín, no hay libertad en los pueblos. José de San Martín nace el 25 de febrero de 1778 en la que era la capital de las misiones jesuíticas en Corrientes, es decir, lo que era la zona de las misiones, hoy provincia de Corrientes. Cuando fueron expulsados los jesuitas, la corona mandó funcionarios a ocuparse de la administración de esos pueblos. Entre ellos fue el capitán Juan de San Martín. Fue con su familia, su esposa era Gregoria Matorras, y fueron los padres de José de San Martín. Su infancia la pasa básicamente en Yapeyú, que era una misión pequeña donde había un par de centenar de indios y que se seguía trabajando como en época de los padres jesuitas. Se cuenta, es una anécdota, que jugaba en un higuerón frondoso que estaba frente en una plaza frente a la casa de sus padres. Tuvo 3 años nada más en este pueblo de Yapeyú. En determinado momento al padre lo llaman a Buenos Aires porque tiene que continuar su carrera en España. Está poco tiempo en Buenos Aires. San Martín vive de muy pequeño y debe haber concurrido a alguna escuela parroquial cerca de la iglesia de Santo Domingo. Luego de permanecer en Buenos Aires durante un corto tiempo, Juan de San Martín obtiene permiso para reincorporarse al ejército español. La familia parte de Buenos Aires hacia Cádiz el 6 de diciembre de 1783. La esforzada carrera de don Juan de San Martín hizo que se le abrieran las puertas del ejército para que sus hijos ingresaran como cadetes en los diversos regimientos de la península cuando eran apenas adolescentes. En el caso de San Martín, tenía solamente 11 años. Se lo acepta en el regimiento de Murcia el 15 de julio de 1789.
un día después de la toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789, por primera vez en la historia de Occidente, una revolución social decreta el fin del absolutismo y pone en marcha un proceso que instalaría definitivamente el ideario de la soberanía popular. Durante la siguiente década, las guerras revolucionarias entre el nuevo Estado francés y las monarquías europeas consolidarán el poderío de la República de la mano de Napoleón Bonaparte. En la América Hispánica, este periodo permitió el surgimiento de los ideales de independencia. El capitán Juan de San Martín, evidentemente, transmitió a sus cuatro hijos varones su propia vocación militar. El menor de ellos, José, se incorporó cuando, a muy temprana edad, al ejército del rey, en el cual prestó servicios durante 22 años, adquiriendo una vasta experiencia de guerra en los más variados teatros de operaciones. Él empieza en Orán, es decir, en el África del Norte, que pertenecía a la corona española, cuando tenía apenas 13 o 14 años de edad, es decir, cuando era todavía casi un niño. A los 13 años es su bautismo de fuego. Así que fue un hombre en guerra desde chico. En 1791, San Martín participa por primera vez en combate en África contra los moros. Dos años después, en 1793, sirve en los Pirineos frente a las tropas de la Revolución Francesa. En 1797, ascendido a subteniente, es enviado a ultramar a combatir a la flota británica. En 1801, con el grado de capitán, participa en la guerra española contra Portugal. Y tres años más tarde, vuelve a combatir contra el Imperio Británico en Cádiz y Gibraltar. El periodo más importante del servicio de San Martín en el ejército real fue el de la guerra de independencia contra Napoleón, comenzada en 1808. En febrero de 1808, las tropas napoleónicas inician la ocupación de España. Ese mismo año, en abril, Fernando VII abandona Madrid. Ante su ausencia, se forma un gobierno de juntas en Cádiz. En el mes de junio, José de San Martín se destaca en el combate de Arjonilla, donde por primera vez se encuentra comandando una columna volante, cuya carga encabeza personalmente. San Martín, jefe de la vanguardia, encabezaba esa columna cuando de repente choca con una fracción de dragones franceses. En el combate, contaba San Martín, que en un momento estuvo a punto de morir y lo salvó uno de sus soldados, Juan de Dios. Él, aunque era capitán de infantería, se puso a la cabeza de los jinetes. Eran 26 jinetes los que formaban parte de su agrupación y cargó a los dragones franceses, provocándole 26 muertos, justamente el mismo número de los jinetes que los atacaron, y poniendo en fuga al resto. Al mes siguiente participa en la batalla de Bailén, como ayudante de campo del marqués de Coupigny. Como consecuencia de la derrota sufrida por el ejército francés en esa batalla, el emperador Napoleón resuelve desplazarse personalmente a la península al mando del gran ejército, compuesto por 300.000 hombres, que arrolla la resistencia española. La España ocupada, la España resistente, la España que no había sido dominada por Francia, se reducía a la isla de León, en Cádiz. Hay un grupo de americanos en Cádiz que empiezan a conspirar por la independencia, porque ven que España va a desaparecer y que es necesario preservar a América de la derrota española. A raíz de la grave situación en la península, San Martín se relaciona en Cádiz con otros americanos a quienes preocupa el futuro de América. Comienza a gestarse una sociedad secreta. Se reúne esa sociedad, que tiene por nombre entonces Caballeros Racionales, se reúnen en la Casa de Alvear. ¿Cuál es la idea? Armar una sociedad secreta de tinte revolucionario que marche hacia América a partir de 1811, controle los distintos gobiernos revolucionarios que se están produciendo en América y haga su tarea por la independencia.
Es un momento de replanteo existencial para los pueblos americanos y también de replanteo personal de la propia ocupación y lugar en donde cada uno se encuentra. También San Martín tuvo que afrontar esa crisis en donde se replanteó qué estaba haciendo él cuando no encontraba ya en España su lugar. Uno podría preguntarse algo que normalmente uno da por aceptado, por bueno, por natural, ¿no? Es que, ¿por qué volvió? No es una pregunta que uno normalmente se hace. Da por supuesto que tendría que haber vuelto. No, San Martín era nació en Yapeyú, era argentino, tenía su país, peleaba contra España, tenía que volver a su raíz, sus orígenes. San Martín lo explicó varias veces. Una dice, supe la revolución en mi país y al renunciar a mi fortuna y mis esperanzas, solo lamentaba no tener más que sacrificar a mis deseos de contribuir a la libertad de mi patria. La visión convencional es que sintió el llamado de la patria. Esto poéticamente puede ser atractivo, pero ocurre que hubo una simultaneidad de llamados, porque eran muchos los americanos que volvían, como Alvear, como Zapiola, como Chilabea, pero como tantos. Me parece que es muy importante tener en cuenta esto, que su carrera tenía un tope, porque por más destacada que haya sido la actuación de San Martín en el ejército, sabemos que los altos puestos de mando seguían estando en poder de los que tenían título nobiliario. Obviamente en San Martín hay algo más que la profesión, hay convicciones. De hecho, creo que lo que más lo distingue es su convicción de alcanzar la independencia, esa como un norte político. Se habla de una especie de traición a la España que lo educó y demás, pero no hay traición. Muy por el contrario, San Martín fue muy fiel a ese ideal del liberalismo que ponía adelante derechos y libertades que hoy vivimos, de la que disfrutamos sin casi darnos cuenta, pero en aquella época no existía. Decidido a participar en la lucha por la emancipación de las colonias, San Martín resuelve abandonar el ejército español y solicita permiso para trasladarse a América. San Martín pide permiso para ir a Lima y dice a atender negocios que tiene descuidados. Para viajar no podía hacerlo desde España, no podía ir en un barco español a territorio enemigo en ese momento de la corona española, por lo cual se traslada a Inglaterra. En Inglaterra se reúne con la gente de Miranda, que está en la casa de Miranda en Londres, donde funciona la cabeza de esta asociación de americanos conspiradores, a la cual Miranda le había puesto Gran Reunión Americana, y de Londres viajan hacia América ya formados como la Logia Lautaro. En septiembre de 1811 entra en funciones el primer triunvirato, el cual negocia un armisticio con las fuerzas realistas de la Banda Oriental y destina a Manuel Belgrano al Ejército del Norte. En febrero de 1812, la bandera argentina ondea por primera vez. Un mes después, José de San Martín llega a Buenos Aires. Cuando volvió al Río de la Plata, lo hizo en un buque, el Canning, junto con Alvear, Zapiola y Chilabert, que eran todos integrantes de la Gran Reunión Americana. Por eso, en el marco de una decisión ideológica del liberalismo que profesaba San Martín y tantos otros americanos que decidieron volver, es que San Martín llega al Río de la Plata y ofrece sus servicios. San Martín llega, se relaciona, inmediatamente le dan un cargo, le reconocen el cargo de teniente coronel. No se veía roto con España formalmente, con lo cual lo que le hacen es reconocerle su cargo en el ejército español. Alvear, que venía con su mujer, recién casado, Carmen Quintanilla, le abre las puertas de Buenos Aires a San Martín. Y aquí conoce a las principales familias. Alvear le introduce a ese mundo de familias, de tertulias, de redes de relaciones, de comerciantes. Y es en realidad ahí donde él termina de algún modo de articular esa función que él va a cumplir como oficial al encontrar en la tertulia de los Escalada a su futura esposa. Remedios tenía 14 años. Había sido criada con todas las delicadezas de una niña de su posición, además, pero ya era una mujer madura porque en esa época las niñas se casaban muy jóvenes. A
A pesar de haber ingresado al círculo social de Buenos Aires, la desconfianza sobre las intenciones de San Martín no cede. Particularmente en el seno de la familia Escalada, quienes no aprueban su relación con Remedios. San Martín es un hombre enigmático. 34 años soltero, llega a este territorio. Aparentemente se podía ser un cazafortuna o un aventurero. Desde que llegó al Río de la Plata, hablando con su tono andaluz, y después de haber militado tanto tiempo en el ejército español, pesaban sobre él fuertes sospechas de que hubiera sido un infiltrado de parte de los españoles en medio de los ejércitos americanos. Y otra cosa que fue de gran desconfianza para la gente era el sable que portaba. El sable corvo fue un sable que introdujo Napoleón en los ejércitos de Europa, que lo usaban los corsarios y piratas ingleses, y que era el sable que usaban los mamelucos, que era la tropa egipcia que luchaba con Napoleón en Egipto. Finalmente, la trayectoria de San Martín pesa sobre las dudas y el coronel es aceptado por la familia. La verdad es que, bueno, después se disipó toda esa duda, se les permitió el matrimonio, se casaron el 12 de septiembre de 1812. En septiembre de 1812, José de San Martín y Remedios de Escalada contraen matrimonio en la iglesia de la Merced. Previamente, en el mes de marzo, el triunvirato reconoció a San Martín su grado militar. Y aceptando su propuesta de renovación del ejército patriota, lo nombró comandante del regimiento de granaderos a caballo. Eran famosos los granaderos a caballo de la Guardia Imperial de Napoleón en esa época como invencibles absolutamente. San Martín ve esto y propone la creación de un regimiento de granaderos a caballo en el Río de la Plata. El nombre y la especialidad es porque San Martín quiere darle el carácter de tropa de élite, para a partir de allí reestructurar todo el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cuando San Martín le aceptan la formación del regimiento de granaderos a caballo, le asignan un cuartel en la zona de lo que hoy es Retiro, en el centro de Buenos Aires. Ahí es donde va a colocar a su regimiento de granaderos y va a ser un campo de entrenamiento. En los cuarteles de Retiro, San Martín agrupó a los granaderos para instruirlos en las modernas tácticas empleadas por los cuerpos de élite de los ejércitos europeos. Ataques, maniobras, control de caballo. Aprender a cabalgar, aprender a trotar, aprender a correr y aprender a hacer cargas. Por eso necesitaba 200 o 300 metros libres para ese tipo de entrenamiento. El uniforme de granaderos a caballo, desde la creación de San Martín en 1812 hasta la extinción del regimiento de vuelta en Buenos Aires en 1826, no va a ser siempre el mismo. El primer uniforme lo diseña San Martín en 1812 y es un uniforme sumamente austero, simple y desprovisto de pomposidad. El uniforme de los granaderos se componía de casaca y pantalón adornados con vivos grana, con refuerzo de cuero interno, granadas decorativas bordadas en amarillo en las vueltas del faldón, morrión de cuero forrado en paño azul, cordones amarillos, granada de metal al frente y penacho alto de lana verde. El arma principal utilizada en combate era el sable corvo de 4 dedos de hoja. Completaban el armamento lanzas enastadas con regatón de acero y carabinas tercerolas calibre 22. El sistema para cargar un arma larga o corta, cualquier arma de fuego, era bastante complicado, ¿verdad? El primer paso para cargar un fusil era morder el cartucho. Se descargaba el contenido en el caño del fusil, empujaba hasta el fondo, se atacaba con la baqueta, se montaba el gatillo y recién se disparaba. Una tropa muy bien instruida podía tirar a lo sumo 2 tiros por minuto. El alcance eficaz del fusil no superaba los 100 metros.
Entonces la tropa que avanzaba no podía recibir muchos disparos porque ya estaba encima del enemigo. Desde la Revolución de Mayo, el gobierno mantenía una asignatura pendiente: la declaración de la independencia. El primer triunvirato restablece el equilibrio interno, pero encuentra dificultades a la hora de sostener la guerra por la emancipación. Cuando llega San Martín a Buenos Aires, se encuentra con el gobierno del primer triunvirato, que es el que ha detenido la declaración de independencia, ha detenido el avance de la revolución, y se dan cuenta que tienen que golpear de alguna manera contra el triunvirato para producir los cambios que necesita la revolución. Todos recordamos que entre 1810 y 1816 se seguía respondiendo al rey de España. Entonces San Martín, que quería comandar tropas que combatían contra el rey, no querían que fueran tropas rebeldes contra el rey, querían que fueran tropas de una nación soberana. Ante el estancamiento de la política del triunvirato, los responsables de la Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica, Alvear y Monteagudo, se unen para forzar un cambio. La conspiración está en marcha. San Martín, por un lado, hace una propuesta de reorganización militar, mientras que, por otro lado, la Logia hace una propuesta de recambio político. Las sugerencias políticas que da la Logia Lautaro no es aceptada, por lo cual la Logia se ve necesitada de hacerle el golpe al primer triunvirato. Por eso, él, en octubre de 1812, encabeza un movimiento cívico-militar que depone al primer triunvirato e instala en su reemplazo al segundo triunvirato, con una misión específica: convocar a una asamblea para declarar la independencia. En octubre de 1812, un movimiento de fuerzas organizado por la Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica impone a un segundo triunvirato integrado por Antonio Álvarez Jonte, Juan José Paso y Nicolás Rodríguez Peña. En diciembre, este gobierno establece la creación de una Asamblea General Constituyente, que será conocida como la Asamblea del Año 13. Ese mismo mes, con el triunfo de las tropas lideradas por José Rondó, se consolida el sitio de Montevideo. Y en aquel tiempo, el dominio fluvial del Río de la Plata lo tenía una escuadra realista que tenía su sede o su puerto en Montevideo, que además estaba sitiado por el bando que podemos llamar ahora independentista o patriota. Los españoles necesitaban víveres porque tenían Montevideo, el puerto, una escuadra, pero no tenían más que eso, si no tenían manera de conseguir víveres frescos. Los barcos realistas surcaban los ríos Uruguay y Paraná, bajaban a los pueblos, saqueaban las poblaciones y se van cosas para comer, porque no tenía, la ciudad estaba sitiada. Las incursiones realistas ofrecen al coronel San Martín la oportunidad de probar la eficacia de sus granaderos, que esperan con impaciencia el bautismo de fuego. Recordemos que cuando San Martín llegó, había muchos que desconfiaban de él. Se ganó su confianza fundamentalmente después de ese combate. Tenía que demostrar con una prueba de sangre su adhesión incondicional a la revolución para posicionarse en ella definitivamente como el conductor militar por excelencia, aquel que no puede ser reemplazado. Hacia finales de 1812, las incursiones realistas sobre el río Paraná van aumentando y los saqueos a las poblaciones como San Lorenzo, Rosario y otras más se van incrementando. En una de esas acciones, el gobierno de Buenos Aires, alertado, entonces ordena que el coronel San Martín, con 120 hombres, que toma de los 12 escuadrones que estaban organizados, tenía 12 escuadrones, cada escuadrón tendría 80, 90 hombres, toma 120, los 120 mejores, y se los lleva. El regimiento de granaderos es enviado a patrullar la costa del río Paraná y en la posta de San Lorenzo reciben noticias sobre la posición de la escuadra realista. Al arribar al convento de San Carlos, San Martín recorre el terreno y diseña una estrategia para sorprender a los españoles. Al amanecer, el comandante avista a la tropa enemiga desembarcando en la playa baja. Es la señal que espera para lanzar a los granaderos a la batalla. El combate San Lorenzo duró muy poco tiempo.
no duró más de un cuarto de hora. San Martín llega antes que los realistas y oculta todo su regimiento detrás de las paredes del convento de San Carlos, porque no quiere que los realistas adviertan que los está esperando. Los realistas llegan hasta la costa, desembarcan en lanchones, suben por la barranca del río hasta la altura de la planicie donde está el convento de San Carlos, ya con la intención de sacar y llevarse los últimos víveres que le quedan al convento y a la población aledaña, mientras San Martín se esconde para que no lo vean. San Martín vigila con su catalejo desde la espadaña del convento y cuando los ve que están en una distancia aproximada, le da órdenes a Bermúdez: usted tiene que tomar el mando del ala derecha, que tendrá que hacer un recorrido oblicuo, mientras que él saldría por el norte y obviamente iría de frente al enemigo. San Martín dividió su escuadrón en dos compañías, él se puso a la cabeza de uno y a su segundo, el capitán Bermúdez, le encomendó la otra y atacaron buscando un doble envolvimiento de la fracción realista. Por primera vez escuchan un clarín y una carga de caballería tremenda. La rapidez de la carga de los granaderos impidió que los realistas formaran cuadros. Por ese rodeo que tiene que dar Bermúdez, que San Martín criticará mucho después de la acción, no se va a realizar el movimiento en forma simultánea, como pretendía San Martín. Como San Martín encabeza la carga directamente, mientras que otro capitán lo hace en forma envolvente, es el que recibe el cañonazo. Cuando se produce la carga, el caballo San Martín cae abatido y queda su pierna apretada. No puede incorporarse. Rápidamente, algunos realistas que ya habían perdido la formación se acercan para ponerlo fuera de combate. Algunos granaderos se acercan. Uno de ellos desmonta, Cabral, y consigue sacarlo de debajo del caballo y en ese momento es herido mortalmente. Gracias al puntano Baigorria y obviamente al granadero Cabral, digo granadero y no sargento porque nunca lo fue, se salva de ser muerto en pleno inicio del combate. La decisión de San Martín de encabezar la carga de los granaderos probó su valentía y capacidad de mando. Pero esta acción supuso un riesgo para la ambiciosa campaña que el comandante planeaba desarrollar. Siendo el comandante en jefe de ese cuerpo de élite, como eran los granaderos a caballo que iban a recibir su bautismo de fuego, ¿puede concebirse que él se ponga primero en la posición de peligro y sea el primero en enfrentar las balas del enemigo, cuando en general el papel de un jefe es coordinar la acción desde atrás? San Martín no tenía la personalidad de los generales de la época de mandar todo por su estado mayor y él quedarse en la retaguardia dirigiendo, pero protegidos a la vez. La personalidad de San Martín era la de exponerse junto con sus hombres y de marchar al frente siempre. En las unidades pequeñas, el jefe tiene que dar el ejemplo y en la caballería tiene que cargar a la cabeza. San Martín, que estaba al mando de un pequeño escuadrón, no podía quedarse en el convento
mandando desde ahí. Tenía que dar el ejemplo y cargar a la cabeza. Finalmente, la columna de Bermúdez es la que da el segundo asalto sobre las tropas realistas y es la que termina definiendo la acción. Bermúdez, después comienza la persecución del enemigo. Bermúdez, que está también en la orilla de la barranca, recibe el fuego de las naves realistas que tratan de proteger la retirada. Ya el alférez Hipólito Bullard se ha hecho con el estandarte enemigo. Los realistas huyen dejando en el campo de batalla muertos y armamento. La persecución está llegando a su fin. Esa persecución es tan violenta que algunos desesperados se lanzan por la barranca. Bermúdez no muere en la acción, es simplemente herido, se le tiene que amputar la pierna, pero como está al tanto de las críticas que hace San Martín sobre su acción, sin que nadie se dé cuenta en el hospital de sangre, se desata el muñón y se deja morir desangrado. Es por ese alto sentido del deber que inculcaba San Martín en sus tropas, en ese cuerpo de élite sobre todo, y en sus oficiales más que nada, que no se permitían el lujo de fallarle a su comandante. Después de eso, San Martín volvió a montar, quedó contuso, después del combate tenía dificultad para, una vez que desmontó, para caminar, golpeado en el brazo. Él no pudo redactar de puño y letra el parte del combate, es lo que se recuerda. Excelentísimo señor, tengo el honor de decir a vuestra excelencia que en el día de hoy, los granaderos a mi mando, en su primer ensayo, han agregado un nuevo triunfo a las armas de la patria. En el combate de San Lorenzo, 120 granaderos se enfrentaron a una fuerza de 250 infantes realistas. Por el bando patriota, 6 soldados resultaron muertos y 20 recibieron heridas. Los españoles dejaron en el campo de batalla 40 muertos y 14 infantes fueron tomados prisioneros. El armamento rescatado tras el combate sumó 40 fusiles, más 2 piezas de artillería que pasaron a engrosar el arsenal de los granaderos. Cualquier victoria que se obtiene al comienzo de una guerra levanta la moral de la población. Y por eso San Martín empezó a ganar un importante prestigio después de San Lorenzo. El valor que ha manifestado la oficialidad y tropa de mi mando los hace acreedores a los respetos de la patria. San Lorenzo, febrero 3 de 1813, José de San Martín. A partir de allí se gana toda la confianza del gobierno de Buenos Aires, que lo deja seguir en sus proyectos de reorganización del ejército de las Provincias Unidas, merced al éxito que logra con su recién creada unidad en la primera campaña que le toca, que es San Lorenzo. Evitar que acá se asentasen los españoles era una medida de alto valor estratégico. San Lorenzo es en chico lo que va a suceder después en Chacabuco, en Maipú. Prueba la eficiencia del conductor. Cuando se encuentran San Martín y Belgrano, naturalmente se entiende. San Martín organiza perfectamente su plan continental. Cruzar desde Chile el Océano Pacífico para atacar la capital del Virreinato del Perú. Por Dios le da todo a San Martín, todo. Van los clarines, van los tambores, van los fusiles, van los cañones, va el diablo, va todo. Era cruzar una de las más altas cordilleras del globo, quizá la más alta en ese momento que podía llegar a ser cruzada. Lo asustaba el macizo andino, que era algo pavoroso de ver desde Mendoza. De las 10.000 mulas que iniciaron la marcha, murió la mitad. Las otras grandes cantidades de bajas fueron debidas al frío de la noche. El cruce de los Andes es superior al cruce de los Alpes por Aníbal y por Napoleón. San Martín cruza los Andes para liberar. Después vendrían Chacabuco y Maipú, pero si no hubiera existido el cruce, no se hubiera logrado lo demás.